Muy buenas a todos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy os traigo un nuevo vídeo de un upgrade numismático, pero que en este caso, señores, si recientemente hicimos un upgrade numismático falso, en este caso os traigo un empate técnico, me atrevería a decir, ¿vale? Me ha pasado lo mismo con estas dos monedas que con seguramente el último vídeo de upgrade numismático que he subido al canal. Esta moneda llegó en el paquete en el que me habían llegado 20 monedas de 200 escudos de Portugal, y esta moneda me llegó en una carta anterior en la que me habían llegado unas monedas del mundo y también 4 monedas de 200 escudos. Esta quedó agachada, la guardé de tal forma que no me acordé dónde la tenía, y esta pasó para la colección sin más. Ahora que las encontré, las he estado revisando, las he estado comparando, y en este caso creo que tengo pues lo que os acabo de comentar, un empate técnico. Por más que las miro y las desmiro, no encuentro ningún detalle que me haga inclinarme por una en favor de la otra, ¿sabéis? Bueno, ya me entendéis. No encuentro nada que me haga decidir que una es mejor que la otra. Creo que las dos están en un estado prácticamente idéntico. Por mucho zoom que os hagan estas dos monedas, no creo que, bueno, que consigáis ver ningún detallito. Que es que están muy bien, están perfectas, sin circular, está todo el brillo, no tienen golpes de ningún tipo, ni siquiera unas rayaduras, nada, 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 están perfectas. Entonces creo que en este caso, pues eso, tengo un empate técnico, simple y llanamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues muy sencillo. La moneda que ya estaba en mi colección seguirá quedando en la colección esta. Y claro, y la repetida, que no encuentra sitio en mi colección, pues básicamente irá para intercambios. Básicamente, sin mucha más novedad. Es que no, la verdad es que no tiene mucha diferencia. Quizás ahora seáis capaces de observar algo de diferencia. Quizás esta moneda ahora tiene un color como más carne, puede ser, pero eso es porque estoy yo encima. De hecho, no veis que si me muevo se ve, bueno, eso es porque estoy yo encima, es el reflejo, básicamente. No tiene ningún mal. Entonces nada, empate técnico, la moneda esta se queda en la colección, la otra va para intercambios y poco más. No siempre va a haber mejores, así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo, un pelín diferente de lo habitual para esta sección, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.